Escuchábamos uno de los villancicos de Juan París, interpretados por la Camerata Vocale Sine Nomine y la Orquesta del Instituto Superior de Arte adjunta al Liceo Mozartiano de La Habana. Se trata de una de las obras presentadas en los conciertos históricos de los días 20 y 27 de junio del año 2013, aquí en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, una de las salas emblemáticas del Centro Histórico. La obra de Cayetano Pagueras y Juan París ha sido el material de los primeros registros fonográficos de la colección Documentos Sonoros del Patrimonio Musical Cubano, que gestiona el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, de conjunto con el Programa de Desarrollo de la Musicología que dirige el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana. En esta ocasión, la musicóloga Claudia Fallarero estará comentando acerca de la obra de Juan París, maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Cuba entre 1805 y 1845, que además fue el sucesor de Esteban Salas. 8 de las obras de Juan París han sido grabadas en este registro, que además podrán consultar con sus partituras y ampliar las referencias en los dos libros publicados por la colección Patrimonio Musical Cubano. Las obras musicales escritas para el culto católico en Cuba constituyen los primeros documentos de nuestra tradición musical. De 1522 data la primera catedral precisamente erigida en la ciudad de Santiago de Cuba. Desde ese momento, cada ceremonia religiosa se hace acompañar con música. A partir de 1764 existe ya en la Catedral de Santiago de Cuba una capilla de música cuyo director se nombraba maestro de capilla. Capilla de Música, institución musical auspiciada por la Iglesia, la Corte o la Nobleza hasta el siglo XIX. Consta esencialmente de una orquesta con instrumentistas y cantores, cuyas dimensiones dependen de la institución a la que se adscribe y su estatus económico. Es conducida por un maestro de capilla que funge como director musical y como compositor. El grupo de cantores de una capilla de música se conformaba por niños y hombres que eran acompañados por los instrumentos musicales. Desde 1764 y hasta 1803, el maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Cuba fue Esteban Salas, un músico nacido en La Habana el 25 de diciembre de 1725, que fue nombrado por el obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz para dichas funciones. Como resultado de su labor, se organizó un cuerpo de músicos que para comienzos del siglo XIX estaba integrado por 8 cantores, 3 violines, 2 violonchelos y un bajón. Esteban Salas compuso 189 obras para las fiestas religiosas más importantes de Santiago de Cuba. De ellas, 136 obras litúrgicas escritas en latín y 53 obras no litúrgicas escritas en idioma español. Con la muerte de Esteban Salas el 14 de julio de 1803, fue necesario convocar exámenes de oposición para elegir un nuevo maestro de capilla. Los músicos interesados debían mostrar sus habilidades como compositores y directores. De ese proceso de exámenes de oposición, se conserva un documento fechado en 1805 que reúne las cartas de los aspirantes y los dictámenes de los jueces. Los músicos que se presentaron en aquella ocasión fueron Francisco José Yerrezuelo, Juan Nepomuceno Goetz y Juan París. Luego de un largo proceso, el 20 de marzo de 1805 fue nombrado Juan París como maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Cuba, cargo que desempeñaría por 40 años. A partir de las escasas referencias que se tienen de su procedencia, Juan París era un músico y sacerdote español, oriundo de la región de Cataluña y nacido aproximadamente en el año 1759. Al igual que su antecesor, compuso numerosas obras para los oficios religiosos más importantes de la Catedral de Santiago de Cuba. De igual modo creó y se conservan 59 villancicos para ser interpretados en Navidad en esa misma ciudad, los cuales constituyen uno de los ámbitos de creación más importantes de este compositor. Es por ello que en el breve recuento que estaremos haciendo de su labor, centraremos la mirada en algunos ejemplos de los villancicos que compusiera de 1805 a 1814 para la Capilla de Música y la Catedral de Santiago de Cuba. El villancico de Navidad era un género de la música religiosa escrito en idioma español, donde frecuentemente se introducían elementos externos al ámbito religioso, como por ejemplo algunas influencias del teatro musical.
Desde tiempos de Esteban Salas, en la Catedral de Santiago de Cuba, cada maestro de capilla debía componer 4 nuevos villancicos para cada Navidad. Un villancico de calenda para ser interpretado a la hora de prima del 24 de diciembre, que avisaba el nacimiento del niño Jesús esa misma noche, y otros 3 villancicos para interpretarse a la hora de maitines, que se dividía en 3 partes, primero, segundo y tercer nocturnos. A partir de su nombramiento, Juan París comienza a proponer algunas reformas tímbricas para la Catedral de Santiago de Cuba. Su objetivo era introducir elementos modernos propios de su tiempo. Precisamente, los villancicos fechados en el año 1805 constituyen las primeras referencias donde introduce estos cambios. En ellos incorpora un timbre inexistente hasta ese momento en la capilla como la viola, además de dedicar un espacio fijo a las flautas y hacer incursiones en el uso de instrumentos de percusión. Todos estos instrumentos se añaden de manera novedosa e incrementan la orquesta que se utilizaba en la época de Esteban Salas. Transcurridos 2 años de su estadía en la catedral, en 1807, Juan París termina de formalizar su nuevo plan para la capilla de música de la Catedral de Santiago de Cuba. En dicho documento, expresa parte de sus concepciones estéticas, como por ejemplo las relaciones tímbricas que a su parecer deben primar en toda capilla de música de una catedral hispana. Tratándose de la capilla y catedral de Santiago de Cuba, expresa lo siguiente. Si la capilla es pequeña, esto es media capilla, como sucede en la nuestra, debe constar de un coro de voces, esto es 2 o 3 tiples, 2 altos, uno para los solos y ambos para los tutis, 2 tenores al mismo efecto y un bajete. Este coro debe acompañarse de pequeña orquesta que, como todos saben, consta de violines, viola, bajo y 2 menos oboes y 2 flautas, por el uso que tienen estos en quintetos y pequeñas sinfonías, como en algunas cosas sin canto, en esta regularización. 3 violines por primeros y 3 o 2 segundos, una viola, bajo, bajón, oboe y flauta o 2 flautas. En dicho documento, finalmente dispone una reorganización de los músicos dejando la capilla bajo el siguiente orden. 4 tiples que serían niños de entre 10 y 13 años, 2 altos, 2 tenores, 4 violines, una viola, bajo o violonchelo, bajón o fagot, flauta, oboe y trompa. En los villancicos del año 1807, Juan París dispone todos los instrumentos y voces que había planificado en su reforma. Escuchemos, por tanto, la introducción del villancico Respirar Mortales de la calenda de 1807.
En cuanto a la estructura musical, Juan París es heredero de la antigua tradición española de estribillo, copla, estribillo. Es este el modelo que erige para crear su villancico de 1814, Parió María en Belén. A continuación, escuchemos este villancico y veamos cómo utiliza la estructura de estribillo, copla, estribillo. Thank you.
Aun cuando conoce y compone con las estructuras del villancico tradicional, en numerosas obras París alterna los estribillos y coplas con recitados y arias, influencia de la estética italiana que se encontraba muy frecuentemente a principios del siglo XIX en el género. Esta sucesión de partes es el patrón que dispone en los villancicos para la calenda, que se convierten en extensas composiciones iniciadas con una introducción instrumental y vocal, seguidas de un recitado y coplas, entre las que se intercala, en ocasiones, un aria. Un ejemplo de esa estructura donde se alternan las partes del villancico tradicional con las de la influencia italiana es la calenda de 1808, Cesen tus gemidos, del cual escucharemos la sección introductoria y la parte de recitado. Viene y no tarde vuestra
Además de los esquemas presentados, París dispone un último grupo de villancicos apegados a la cantada italiana, pues solo contan de recitado y aria. Es en estos donde el compositor dispone una mayor elaboración melódica que en los que contienen partes vocales. Escuchemos ahora el villancico Valor, pueblo escogido de 1807 y de él puntualmente la sección introductoria de recitado. Valor, pueblo escogido. En cuanto a las arias, París dispone tres tipologías: arias pastorelas, arias cavatinas y arias, simplemente. Estas últimas, por lo general, están apegadas a la estructura del aria da capo.
Volvamos entonces sobre el villancico Valor Pueblo Escogido, esta vez para escuchar un fragmento de su aria Pastorela. Thank you.
Respecto a los textos literarios de los villancicos de Juan París, existen unos documentos muy valiosos para la reconstrucción de sus obras. Estos son los libretos de villancicos impresos en la ciudad de Santiago de Cuba en los primeros años del siglo XIX, aunque no es posible localizar todos los ejemplares. Hasta el año 1808, los villancicos de Juan París giran en torno al tema central de la Navidad, sus personajes protagónicos y secundarios, como son María, José, el niño Jesús, los ángeles, los pastores, los animales. Una muestra de un texto con ese carácter es el de Albricias Pastores de 1805. Albricias Pastores, dejad el temor, venid presurosos, alabad a Dios y veréis recién nacido vuestro amado Redentor. A partir de 1808 y hasta 1814, en que se produce la Guerra de Independencia de España contra Francia, este compositor se hace eco de aquellos sucesos y comienza a componer unos villancicos en los que se manifiesta el tono de esa guerra. En términos económicos, la Guerra de Independencia significó, para el pueblo español y sus dominios de ultramar, una gran escasez de recursos, el envío de cuantiosos donativos para sufragar a los ejércitos y el enfrentamiento directo hacia todo lo que recordara a los franceses. En los textos de los villancicos del tiempo de la guerra, el anhelo y la espera del nacimiento del niño, propios de la calenda, sirvieron para disfrazar el ansiado retorno del rey Fernando VII al trono, prisionero en Francia por Napoleón, deseo que reclamaban los españoles y sus colonias americanas. Así lo expresa un fragmento del texto del villancico Cesen tus gemidos que recién escuchamos, donde se enuncia: viene el santo, el ungido, el rey de tu nación, el nuevo oriente, con brazo omnipotente a romper la cadena vergonzosa. Del mismo modo, se evoca el día en que vuelvan la paz y abundancia tan deseadas, en el recitado de Oíd cielos piadosos de 1809. Con similar énfasis exclama: oh, cuándo, santos cielos, daréis fin a mis ansias y desvelos, al comienzo del villancico con igual título de 1812. Sin embargo, no solo el deseo de poner fin a la guerra es visible en estas obras. También saluda los gemidos de las víctimas del 2 de mayo de 1808, enfrentamiento con el que se inicia la Guerra de Independencia. La imagen de un pueblo que gime es abordada por el Consejo de Regencia de España e Indias en un comunicado dirigido a los americanos españoles en el que se resumía en 1810 los sucesos de la guerra. 2 años van corridos desde que los gemidos de las víctimas del 2 de mayo dieron en Madrid la señal a esta sangrienta contienda. Asimismo expresaba París en su villancico de 1808, cesen tus gemidos, pueblo de Sion, mitiga tus ansias, cese tu clamor, pues viene y no tarda vuestra redención. Desde el punto de vista musical, la influencia de la guerra la tradujo París en unos villancicos con una rítmica incisiva y un lenguaje marcial. A un año de iniciada la guerra, todas las obras fechadas en 1809 parecen coincidir con las marchas e himnos que circulaban en España y la América española a propósito de los enfrentamientos. Para comprobarlo, escuchemos el villancico de Calenda, Oíd cielos piadosos, de 1809. Cielos piadosos, deje tu pueblo el clamor.
Haz que sienta la tierra el calor, la tierra y de su seno produzca, la tierra y de su seno. Este carácter político no es casual si se toma en cuenta que la isla se encontraba sumida en un complejo proceso de efervescencia social. A inicios del siglo XIX, los periódicos más importantes de La Habana y Santiago de Cuba dan fe de cómo numerosas piezas de la música patriótica se filtraron en teatros y cantaron en plazas, alternando con óperas, seguidillas, boleros, fandangos, tonadillas y otros géneros de la música española e italiana. Entre 1808 y 1814, la prensa habanera publicó interesantes noticias relacionadas con el repertorio patriótico de la guerra. Por ejemplo, en 1811 estaban a la venta 4 cuadernos de música, impresos con varias láminas de los generales con sus respectivas marchas y la batalla de Bailén para el fortepiano con sus correspondientes acompañamientos de violín y bajo. En 1812, para obsequiar a Podaca como nuevo capitán general de la isla, una función teatral daba fin con unas marchas nacionales con sus letras análogas y se aclaraba a los interesados. El encargado de los palcos tiene de venta dichas marchas. Al dorso de uno de los villancicos de 1809 relacionados con el tema de la guerra, se encuentra la primera pieza no religiosa conservada en un archivo de partituras de nuestro país. Se trata del himno Alarma Ciudadanos, presumiblemente escrito por Juan París, de escritura muy sencilla, para muy pocos timbres, dedicado a ensalzar a la nación española y a arremeter contra la figura de Napoleón. El texto de ese himno expresa lo siguiente. Alarma Ciudadanos, triunfe de ellos la gloriosa nación, y antes morir que ser esclavos del infernal Napoleón. Ya despertó de su letargo las Españas el león, y con sus rugidos espantosos cubre la tierra de pavor. La simbología que relaciona España con un león que espanta con sus rugidos al tirano Napoleón es una mención recurrente en los escritos políticos que se suceden desde principios de la guerra. En 1808, el entonces capitán general de la isla, el marqués de Someruelos, le explicaba al pueblo de Santiago de Cuba en una proclama titulada Nobilísimos habitantes de la ciudad de Cuba lo siguiente. Dejad vivir en paz a esos franceses, agobiados con el peso de su propio nombre nacional, que se acogen a vuestra hospitalidad, y vivid tranquilos, pues que el tirano amedrentado por el rugido del león ya no encuentra lugar seguro donde guarecerse. Si nos preguntáramos cómo es posible atribuir la autoría del himno Alarma Ciudadanos a Juan París, debemos mencionar no solo el hecho de que sea una partitura manuscrita y autógrafa, sino además las semejanzas musicales que comparte con el villancico de 1809, Produzca la Tierra. Ambas obras están concebidas en compás de 6x8, con predominio de una factura coral para la primera parte y el empleo de un solista para la segunda. Sin embargo, la segunda sección de Produzca la Tierra debe haber servido
como ensayo de composición para la de Alarma Ciudadanos, pues hay en el himno un evidente préstamo musical procedente de ese villancico. Sobre la vinculación de Juan París a la situación política de la ciudad de Santiago de Cuba, existe una interesante crónica en un periódico local que lo ubica como protagonista de una acción musical fuera de los muros de la catedral. Habiendo llegado a este puerto el 29 por la mañana, cierto buque de Jamaica con gacetas de aquella plaza, en que se comunican las noticias de la paz general y otras del mayor interés, como la llegada a Aranjuez de nuestro deseado rey, don Fernando VII, el presbítero don Juan París, en regocijo de tan plausibles noticias, dio en casa del capitán del puerto, don Francisco Radillo, un excelente concierto ejecutado por todos los aficionados de este pueblo, en cuyo intermedio se cantó un soberbio trío con su letra adecuada al día y una excelente marcha, todo compuesto por el mismo don Juan París, quien después obsequió a las señoras de la concurrencia, intermediando sus cantos con una música bélica que asistió tocando durante el paseo, siendo el objeto de todo el busto del adorado Fernando, llevado por las mismas señoras con iluminación bajo de palio. Estas son algunas consideraciones para comenzar a valorar la figura de un compositor como Juan París en el panorama de la primera mitad del siglo XIX, cuyas obras han sido desconocidas hasta hoy por nuestra historiografía musical. Con estos villancicos y estas noticias deberá igualmente tomarse en cuenta la importancia de un proceso como la Guerra de Independencia, cuya significación fue crucial para la concreción de procesos de identidad en nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX. Oh,
en tus remedios.